Was it Raz? The real Raz Raiders. Lo único que tenían, allí en la farmacia, ¿sabes? No sabía de qué exactamente se iba a mencionar esto, pero hace tiempo que quería mencionar esto. Hace tiempo que quería mencionarlo. Y sentí ahora la valentía. La valentía, papi, la valentía. La valentía. Sí, 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 sí. Lo hago porque no me veo bien, porque no me veo la cara, por eso te lo estoy haciendo, porque no me veo la cara ahí. Me veo todo lo que estoy haciendo, pero no me veo la cara, no me veo bien la cara. Hermano, no me voy a mirar porque me va a dar vergüenza. No te voy a mencionar porque no te voy a mencionar porque después te van a usar. We lost in the way, ¿por qué? Porque ustedes cogieron celos y le tiraron los demonios encima y los mataron. Y ahora sin canción, ¿verdad? Esta gente es bien ignorante, mi hermano. Esta gente es bien ignorante y eso es lo que voy a hablar mucho de esta gente ahora, ¿sí? Ahora que tengo la luz verde aquí en YouTube, tengo la luz verde porque no estoy hablando de ¡ay, cabrón, puñeta! No estoy hablando así, ¿tú me entiendes? Estoy... Y no es de odio, porque lo que están haciendo es matando a la humanidad. Matando a la humanidad. Estoy hablando de gente que está matándola. Se están dejando usar por el diablo. Como siempre, pero ahora más que nunca, para destruir el mundo. Déjame hablar de eso primero, para quitarme eso de encima. Vamos a hablar de eso primero, para quitarme eso de encima. Vamos a hablar de lo que es. Pues, ¿cuál es
¿Cuál es la estrategia del diablo? Engañar, engañarte. 5 minutos. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Engañarte. ¿Qué tema le voy a poner yo esto ahora? Engañarte, engañar a la gente. Engañarte. Engañar a la gente. Mantener a la gente engañada. Jugar con la mente de la gente. Jugar con la mente de la gente. Y esto es lo que es, hace el día entero la gente. El diablo con la gente esta. Que él, ya el diablo, pues a ellos los tiene completamente controlados. Y los tiene controlados y los tiene engañados, engañados, manipulados y engañados, vamos a quedarnos ahí, engañados, y eso es, eso es lo que ellos, es lo que ellos hacen conmigo, ellos quieren, eso es lo que se pasan usando lo de la homosexualidad. Esto, mira, lo único que tenían aquí, lo único que tenían, primeramente quiero decir que esto es un espíritu, por este color, un espíritu que se le pega a uno, como de homosexualismo, el manerismo y eso. Entonces, yo me doy de cuenta que yo haciendo mis monerías, yo lo que estoy es cosas que yo he visto. Muchas de las monerías son cosas que yo he visto ahí en la televisión y todo eso afecta a uno, se le pega a uno. Entonces esos espíritus es lo que el diablo está usando, se están manifestando y están están afectando a las personas, afectando, no es la palabra que estoy buscando, afectándola, están, eso lo está, cuando algo te, anyway, ya se me olvidó la palabra, olvídate de eso. So, ustedes pueden ver que a veces, y estas son las maravillosas estas que me tiran los demonios esos encima, a veces yo hago así mucho así, y de momento hago así, y estoy hablando y el mensaje es así, y mucho manerismo, y mucho, porque son, y yo ni cuenta me doy, porque esos son demonios, bueno, especialmente yo, porque yo siempre he sido atacado vilmente por esta gente y por los demonios la vida entera, y yo todo el tiempo estoy bajo ataque, todo el tiempo, cada segundo, mi hermano, cada segundo, estos los ataques nunca terminan, esto es cada segundo, yo estoy bajo ataque todo el tiempo. Entonces quiero esto, los, Señor no quiere que yo hable de eso todavía, que no hable de ellos. Señor no quiere que yo hable de los, que ya dije suficiente sobre el homosexualismo hasta el momento. Pero eso es un espíritu, mi hermano. Eso es un espíritu. El diablo, los demonios te tientan, te tratan de no puedo hablar de eso, diablo. Bueno, y es Dios que lo está haciendo, es Dios. Anyway. So, solamente quería decir eso, que quería decir más, pero no puedo.
So voy a hablar de las mujeres que el diablo está usando, que les está ofreciendo poder. Son estas personas pequeñas de mente. Ellos son como niños los que el diablo está usando para que el diablo los está poniendo en poder, les está dando poder para que tomen control, para el diablo tener completo control y después poder destruirnos, que ese es el plan del diablo. Pero él está usando a estas personas que son totalmente niños. Entonces ellos tienen fiebre de ser adultos. Pues ellos son niños, ellos son completamente niños de mente. Estas personas son niños, completamente niños de mente. Ellos hablan como adultos cuando el diablo les está alimentando en la mente qué decir. Pero ellos son completamente niños. Entonces los que no están en el gobierno, los que están acá afuera, ellos tienen fiebre de ser adultos, porque por eso tú ves los comerciales que ellos se comportan, tienen los comerciales estos y se comportan, los hacen, se comportan, se quieren comportar como personas, tienen fiebre de ser como personas de clase media y de clase alta, que se comportan con mucha educación, mucho con mucha educación, ¿ok? Entonces ellos tienen fiebre de eso, ellos quieren vivir como esas personas, pero ellos no entienden que para poder vivir así uno tiene que cambiar la forma de ser de uno, y ellos solamente están actuando como personas con educación y como personas con con un poco de moral, con más moral, porque ninguno de ustedes tiene, todos le sirven al diablo, pero con más moral que ellos, porque ellos no tienen ninguna. Estas personas son completamente controlados por el diablo. Eso ellos en realidad, por eso es que le pasan cosas a ellos, por eso es que ellos no duran, ellos no duran mucho tiempo. Bueno, los que llegan a viejo, no, muy difícil que pase de los 70, entre los 70, ya 60, 60 y pico, 70, muy difícil que suba más allá de los 80, mucho menos 90. ¿Por qué? Porque estas personas son completamente controlados por el diablo, queriendo decir que pecan más, mucho más que otras personas de otras otros niveles sociales. So, anyway, voy a terminar diciendo que yo puse ahí en Instagram que a mí me gusta que allá los talibanes separaron a las mujeres, están ahí, comenzaron las escuelas en la universidad. Entonces, con una cortina separan a las mujeres de los hombres. Y yo lo puse en un comentario que a mí me gusta la idea, sí, a mí me encanta esa idea, me encanta. Sí, porque así los mantienen separados, porque así es que el diablo usa a las mujeres para quitarle la dignidad al hombre, para quitarle su rol como... no que estoy de acuerdo con los talibanes, porque yo no estoy de acuerdo con los talibanes. Ellos están usando todo esto que está mal para apoderarse del poder, pero ellos no tienen buenas intenciones. Ellos lo que quieren es poder y dinero, ellos lo que quieren es sentirse en control. No es que ellos son como yo, tú me entiendes, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que ellos son temerosos de Dios, que ellos tienen buenas intenciones. No, ellos se están aprovechando de la situación, así como Kamala y esta gente se están aprovechando de la situación, de lo que está pasando, para ellos adquirir poder y dinero y vivir de los demás.
So, pero me gusta, esa es la idea, mi hermano, esa es la idea. Separar a los hombres desde temprana edad, a los hombres de las mujeres, porque las mujeres son las que el diablo usa. Porque el que nació con autoridad fue el hombre. Y la mujer tiene autoridad, pero después del hombre. La mujer va segunda. La mujer tiene el principal, principal ser, o el ser con más autoridad, con la autoridad principal, es el hombre. Y como el diablo no tiene ninguna, absolutamente, el diablo no tiene ninguna autoridad hasta que tú se la des, hasta que yo se la dé. No tiene ninguna autoridad aquí. Esto aquí es de nosotros. La tierra es de nosotros. Esto aquí es de nosotros, nos pertenece a nosotros. Ahora nosotros se la damos al diablo. So, dicho eso, el diablo quiere autoridad. Él quiere control. ¿Para qué? Para destruirnos. A, B, C, D, E, F, G. Lengon, gengon, zemer, lemoli. I love you, you love me. We're a happy family. ya mezclé la... I love you, you love me. Te la voy a cantar completa. We're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too? So, un poquito de comedia ahí para que se rían. So, ¿qué pasa? Que eso es lo que pasa. Estaba escuchando una canción ahí ahora mismo que dice, I ain't gonna play by your games. La voy a buscar ahí, la voy a buscar. Está hablando de, es un hombre que la canta, dice, le está cantando a la mujer y le dice, I ain't gonna play by your games no more. I ain't gonna play by your rules no more. No voy a jugar, no voy a, todos tenemos que hacerlo bajo las reglas tuyas, lo que está diciendo en la canción. Yo no voy a jugar bajo las reglas tuyas, más nada. Todo tiene que ser a la forma tuya. Porque eso es lo que el diablo usa desde temprano. Eso son, está hablando de jóvenes ahí, teenagers. Le voy a poner la canción ahora. Aquí, pues aquí es aquí, pero que yo estaba allá. Aquí en el teléfono, la voy a poner aquí en Facebook. Porque eso es lo que el diablo hace para usar a las mujeres. Por eso es que yo no le hablo a mi hija. Porque mi hija, cuando mi hija decida no escuchar al diablo y no repetir como el papagayo, cuando ella está hablando conmigo, repetir como el papagayo lo que el diablo le está diciendo, porque ella lo que quiere es montárseme. El diablo lo que quiere es que ella se me monte. Entonces cuando ella, si es que pues ella se va a decidir, a lo mejor cuando Dios me dé dinero, cuando Dios me monte, entonces pues ella se va a decidir a igual que las demás, ahí es que voy a tener mujer, ahí es que voy a conseguir mujer. Pero mientras tanto, papi, mientras tanto no. Mientras tanto, mientras no hay Bugatti y Limosari y Chabuchari y Mansionari, no hay mujer. Eso es lo que hay. So, cuando ella se va a decidir venir donde mí y hacer ese sacrificio, cuando yo tenga dinero, cuando yo esté montado. Pero ni güey, por eso es que yo no le hablo a ella. Por eso es que me tuve que alejar de ella. Porque ese es el rol de la mujer en el mundo, en este mundo, que todos ustedes le sirven al diablo y cada cual tiene su rol. Y el rol de la mujer es trepársele al hombre, quitarle su autoridad, obedecer al diablo completamente, quitarle la autoridad y mantenerlo pequeño al hombre, mantenerlo bien pequeño de mente. Mantenerlo bien pequeño, no así como yo, grandote. No, así. Por eso es que me quieren rebajar. Me quieren achicar, me quieren pequeño. Entonces, si la mujer no está ahí, tratando de dañar al hombre, pues eso, después que eso se haga en el mundo entero, tenemos que poner una cortina entre los hombres, entre los jóvenes y las jóvenes. Tiene que haber una cortina ahí. En lo que las cosas se arreglan, esa es la solución que yo veo ahí.
En eso sí te doy una aplos ahí, el talibán, te doy aplos en eso, aplos, aplos. Pero ustedes son del diablo, olvídate de eso, eso es lo único que te... Eso sí que es buena idea. Pero ustedes son del diablo, no es que yo estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con otras cosas, yo no estoy de acuerdo con nada, lo único que yo estoy de acuerdo es con eso. Y es por esta razón, ustedes lo están haciendo por otra razón. Ustedes lo están haciendo por otra razón, porque ustedes son malos, ustedes no piensan como yo. Ustedes lo que quieren es poder y dinero. Ustedes lo que quieren es, a ustedes no les importa nada de eso. Ustedes no lo están haciendo, ustedes no lo están haciendo por esta razón. Por ustedes no están razonando así como yo. Pero anyway, lo estoy usando de ejemplo. Y esa es la solución. La solución es porque las mujeres, eso es lo que usa el hombre. Eso es lo que usa Dios, eso es lo que usa el diablo a la mujer para. Él usa a las mujeres para desde temprana edad para quitarle la dignidad al hombre, para quitarle su poder, para dejarlo pequeño, para quitarle su autoridad. Y eso es lo que hace, hacerla ver a ella como que ella es difícil. Entonces ella sigue insistiendo hasta que tú dices sí. Como Aracelis, me acuerdo allá en el pasillo allí. Sí, pero yo le decía que no, y ella, sí, pero y seguía repitiendo como el papagayo. Sí, pero yo le decía que no. No, pero no, pero por esto. Y ella, sí, pero así mismo se quedaba, sí. Y era el diablo. Por eso es que no has crecido, por eso es que sigues siendo la misma teenager aquella que cuando éramos novios, sigues siendo la misma persona porque sigues repitiendo como el papagayo. No has crecido, no has madurado en absoluto. Y tu corazón está como piedra. Anyway, so... Voy a irme con esta historia, ¿no? Esto que yo no me acuerdo la palabra ahora, porque como yo no socializo con nadie, pues imagínate, yo estoy falto de palabras, falto de práctica. Pero esto, una vez cuando yo estaba asistiendo a la iglesia cristiana, hace unos 15 años, esto pasó a aproximadamente unos 14 años atrás. Había ellos hacen, se me olvidó cómo es la palabra que usan, pero se reúnen los hombres y ellos tienen su momento ahí, ellos tienen su culto, hacen su servicio y allá las mujeres hacen lo mismo. Entonces, le tocaba a los hombres y eran los hombres que tenían, los hombres de diferentes iglesias, todos se reunieran en los eventos esos que ustedes hacen. Y qué suá, se apareció una mujer. Era como le llaman ustedes, no sé cómo le llaman. El de estos de los hombres, de los caballeros. Entonces ahí se apareció una mujer. Eso fue a propósito. ¿Por qué se apareció una mujer ahí? Porque ahí, cuando está la mujer, ya no, el hombre se ve, ya ahí lo estás controlando, que es lo que quieren las mujeres, que es lo que quiere el hombre, que es lo que quiere el diablo a través de la mujer, mantener el hombre contenido, ok, controlado. Y ella se apareció allí los tres días que estuvimos allí en el retiro ese de los hombres solamente. Estaba esa mujer ahí, fue la mujer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los hombres no se desenvolvieran, para mantenerlos débiles, para mantenerlos controlados. ¿Ok? Hasta la próxima, amigos. Buena suerte. Y recuerda, nos vemos.